Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y me da mucho gusto recibirlos nuevamente aquí en mi clase. Hoy va a estar muy bonita la clase. Fíjense que les voy a enseñar a tejer otro ensamble. Miren, yo lo quise hacer igual con su manguita. Le puse un poquito más corta la manga. Ustedes se la pueden poner más larga si quieren. Y entonces le aumenté este pedacito, ¿sí? Háganselo ustedes mismas, ahórrense dinero y aparte de todo, fíjense, van a disfrutar. Van a disfrutar, acuérdense que el tejer es una terapia, entonces vamos a estar en terapia, vamos a ahorrar dinero, vamos a sentirnos útiles, vamos a sentirnos importantes y haciendo esto que está muy sencillo, pero que va a quedar muy, muy bonito, las va a hacer sentir bien. Entonces yo les invito a que lo tejan, háganselo en dorado, en plateado, en negro, en palo de rosa, en el colores que ustedes quieran, pero téjanselo, hermosas. Entonces yo las invito a que lo tejan, está muy bonito. Yo no me lo puse ahorita porque no estoy arreglada como quiero ir a la boda, pero después les voy a presentar una foto de cómo se me ve a mí. ¿Sí, hermosas? Pues me dio mucho gusto tenerlas, darles gusto y presentarles otro nuevo ensamble para que ustedes mismas lo elaboren. Pues les doy la lista de materiales y empezamos. Les facilite más. Miren, vamos a tejer dos tiras de cuadritos. Van a ser 4 cuadros por 11. 4 cuadritos aquí de ancho. Por 11 cuadritos. ¿Sí? Van a medir de ancho más o menos aproximadamente. Les doy la medida para que se ubiquen. Son 40 centímetros. Y de largo van a ser 1.10. 1 metro con 10 centímetros, ¿sí? Aparte vamos a tejer una orillita, que eso va al final, que esto nos va a aumentar 6 centímetros más de cada lado, ¿sí? Y de largo, ahorita les estoy dando medidas y ahorita les voy a decir cómo. Ah, no, perdón. Esto va a ser de aquí a acá. La manga aquí no va a llevar. ¿Sí? Entonces aquí, si ustedes miden esto con esto largo, son 10 centímetros. Más de sus 40, para que ustedes tomen la medida de su cuello a lo larguito que vamos a tener nuestro ensamble, van a ser, si son 40 y 10, serían 50 centímetros. Bueno, entonces vamos a tejer muchos cuadritos y los vamos a pegar como yo les indico en la clase. Son 4 por 11 cuadritos. Si ustedes quieren hacerla más larguita, pueden aumentar un cuadrito y también cuadritos de largo. Vamos a tejer, ya que tengamos, vamos a unir de aquí a acá. Ya saben, siempre sacamos el centro y nos deslizamos un poquito para acá y un poquito para acá para que nos quede centrado el cuello. El cuello más o menos va a medir 30 centímetros de cada lado, ¿eh? Entonces cerramos, como yo les indico en la clase, de estas dos partes de acá. Luego cerramos un poquito de acá y empezamos a tejer esto en redondo, ¿sí? Es muy, muy sencillo, muy fácil, bonito. Las va a hacer lucir muy bien. Espero que con este diagrama se les facilite. Acuérdense que son dos partes totalmente iguales, unidas únicamente de aquí y de los lados de arriba. Pues empezamos con una hebra. Los materiales para tejer este ensamble, vamos a ocupar 500 gramos de una hilaza de un grosor medio y un ganchillo del número 3.5. En ese entonces yo ocupé un material más brillosito, pero ahora yo les recomiendo que lo tejan con hilaza y les va a quedar muy lindo. Este ensamble está ya grande. Pues ahora sí, empezamos. Vamos a iniciar tejiendo nuestros cuadritos. Vamos a hacer esto. 1, 2 y 3 vueltas. Vamos a hacer un anillito para iniciar nuestro cuadrito. Amarramos. Muchas veces el anillito no se amarra, pero en esta ocasión sí vamos a amarrar aquí para que no se nos mueva, ¿sí? Entonces vamos a amarrar bien. Yo siempre le hago 2 nuditos. Cuesta un poquito de trabajo porque ahí está. Entonces pasamos la hebrita hacia arriba
y así. Con nuestro gancho del 3 y medio o 4, dependiendo cómo tejan ustedes. Vamos a tejer 3 cadenitas y vamos a tejer una hojita. Miren, vamos a tejer como si fuera un macizo, pero dejamos en espera el último paso del macizo. Y nuevamente, ya que tenemos 3 macizos, contando la cadenita, sacamos para formar la hojita y tejemos 5 cadenas. 2, 3, 4, 5 y nuevamente lazada y adentro. Vamos a ir pisando las hebritas para rematar. Y vamos a volver a tejer otra hojita igual. ¿Sí? Sacamos una y dos. Sacamos una y dos. Y sacamos una y dos. Ya que tenemos las 3, cerramos y 5 cadenas. Y así nos vamos a ir hasta tener 8 hojitas. 3, 4 y 5. Al terminar sus 8 hojitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así tejemos 5 cadenitas y unimos en la primera con un punto deslizado para empezar a tejer la segunda vuelta. Así. Nos deslizamos otro hacia el centro y ahora vamos a tejer, fíjense, 3 cadenitas y sacamos 1, 2 y 2 y 2 macizos, sacamos 1, 2 y 2, es macizo de 3 sacadas. Ahora 6 cadenitas, 2, 3, 4, 5, 6 y nuevamente en el mismo hoyito 3 macizos. Aquí sí ya no tejemos hojita, ¿eh? Aquí sí ya tejemos macizos para que nos quede como una casita. Fíjense cómo queda. Ahora 5 cadenas. 1, 2, 3, 4. Ay, Dios mío, se me salió. Vamos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5. Prendes en el siguiente hoyito con medio punto. Otra vez 5, 2, 3, 4, 5. Y nuevamente acá sus 3 macizos. 1, 2 y 3. 6 cadenitas, 2. Chispas. ¿Qué le pasa a mi gancho? Ya no quiere tejer. 3, 4, 5, 6. Y nuevamente los 3 macizos. Ahorita les voy a enseñar cómo me está quedando para que ustedes se den cuenta, porque una señora me dice, por favor enséñamelo un poquito más. Entonces, bueno, a ver, se los pongo para que vean, ¿sí? Estos son los 3 macizos, 3 y 3, 6 cadenitas, aquí van a ser 5, 5, 3 macizos, 6 cadenas. Y volvemos a repetir lo mismo, de tal manera que nos quede un cuadrito. Entonces ahorita siguen 5 cadenas, prendo 5 cadenas, mis 3 macizos. Bien, ya tengo mis 4 puntas, entonces aquí ya terminé 5 cadenitas y prendo con un punto deslizado. Vamos a fijarnos que no cojamos nada más hacia un hilito, porque miren, se hace feo. Tratando de coger 2 para poder prender bien y que quede bonito. Cortamos aquí una colita ni muy larga ni muy cortita para que la podamos rematar. ¿Sí? Entonces ahora sí ya nos quedó nuestro cuadrito. Vamos a iniciar otro y en la última vuelta les voy a enseñar cómo unirlo. Ya tejí el otro cuadrito y aquí donde empezamos la segunda vuelta vamos a tejer únicamente 3 cadenitas. Prendemos en la esquina del cuadrito anterior, fíjense cómo el gancho arriba y la hebrita abajo y nada más hacemos un deslizado, cerramos 1, 2, 3 cadenitas y seguimos tejiendo como si estuviéramos tejiendo la segunda vuelta de nuestro cuadrito. 1, 2
y 3. Dos cadenitas y prendemos en la primera ondita después del abanico. De la misma forma, un deslizado, cerramos y dos cadenitas. Prendemos medio punto aquí en la ondita que sigue y otra vez dos cadenitas y prendemos nuevamente en el primer cuadrito. Ahorita les voy a abrir bien el cuadrito para que vean de dónde fuimos prendiéndolo. Aquí ya voy a hacer. Nada más debe de tener dos prendidas aquí de las onditas, ¿ya vieron? Esta es la del abanico, la de las onditas y ahorita vamos a prender aquí el otro abanico. Primero tenemos que tejer la mitad del abanico, que son 3 macizos. 2 y 3. 3 cadenitas. Prendemos en la esquina. Cerramos con una cadenita y 3 más. Y seguimos tejiendo nuestra vuelta. ¿Ya vieron qué sencillo es unirlo? Luego mucha gente quiere unirlos con hilo y aguja, pero a mí se me hace más difícil. Y ya siguen tejiendo normal la vuelta que tienen que tejer, ¿eh? Vean cómo quedó, se los pongo. Vamos a unir 1, 2, 3 y 4 partes. Entonces así ahorita terminamos la vuelta, rematamos aquí y empezamos otro cuadrito. Vamos a tejer una tira que dé lo larguito que nosotros necesitemos de nuestro hombro hacia nuestro pecho. Yo voy a poner 4 cuadros. Bien, yo ya terminé mis 4 cuadritos, ya están unidos. Más o menos calculando así, ya planchaditos, van a medir 40 centímetros, ¿sí? Entonces tienen que medir de su hombro hacia su pecho a ver si ese tamaño es el que les gusta. Si no, le ponen otro cuadrito más. Bueno, yo voy a tejer así con 4. Ahorita voy a unir aquí el cuadrito de la misma manera que les enseñé acá. Unimos uno acá y el otro ya lo vamos a unir aquí y aquí. A ver, aquí tengo uno, miren. Este lo voy a unir aquí. Y el otro ya lo voy a unir de este lado y de este lado, ¿sí? Y así nos vamos a ir uniendo, uniendo, hasta que tengan una tira larga que mida el largo de sus brazos. Estirando sus brazos, van a medir desde la mitad de su antebrazo, que sería este, la mitad, hacia el otro antebrazo, abriendo sus brazos, pasando por su pecho, por su espalda, para que veamos el largo que vamos a necesitar para nuestro ensamble. Miren, yo ya tengo de 4, ya tengo 11 tiras, ¿sí? Ya más o menos me medí, calculé que planchadito, ya sé que me va a dar más, marqué la mitad. Serían 5 y medio y 5 y medio. Este sería mi centro. Bueno, ahora voy a tejer otra tira completamente igual y la vamos a unir de la parte de arriba, ¿sí? Ahorita les voy a enseñar cómo la vamos a unir para que se la vayan midiendo y ya ustedes calculan si le tienen que poner un cuadrito más acá abajo o ya nos quedamos así. Ya tengo mis dos tiras de 11 por 4. ¿Sí? Ya le saqué la mitad y ahora vamos a unir la parte de arriba de nuestra manga. Bien, ahora vamos a unir nuestra parte de arriba de las mangas. Acuérdense que este es nuestro centro. Entonces vamos a calcular cuánto es lo que queremos abierto nuestro cuello. Entonces yo voy a dejar la mitad de este. 1 y 2. Y a partir de aquí hacia abajo voy a cerrar. Ya vi y es muchísimo. O sea, queda muy, muy grande el cuello. Entonces vamos a quitarle un cuadrito de cada lado. Ustedes tienen que ver si le quitan la mitad o quitan un cuadrito. Yo voy a quitar un cuadrito y vemos cómo queda, ¿sí? Oigan, todas estas hebritas las vamos a tener que rematar. Acuérdense que se meten entre nuestro tejido y después se queman con un encendedor. Entonces es 1,
hasta el centro. Y acá. Ahora vamos a ver qué tamaño tenemos. Ay, se atoró mi segurito. Ahí está, vamos a ver. Yo creo que está perfecto, ¿sí? Si ustedes lo quieren un poquito más grande, pues se pueden recorrer cuarto de cuadrito o medio cuadrito. Bueno, entonces vamos a empezar a cerrar. Vamos a abrir. Ya tenemos unido nuestro cuello. Y vamos a unir este con este. Vamos a amarrar. Ay, perdón. Vamos a amarrar nuestros hilos. Aquí ya los tengo. Nuestros dos hilitos con los que estamos trabajando. Y lo vamos a amarrar en la orillita. Aquí. Amarren sus hilitos que no se les vayan a zafar. Y sacamos punto. Fíjense cómo sacamos punto. Quitamos la hebrita. Y así sacamos un punto. Y vamos a tejer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas, y lo vamos a prender en el otro lado, en la mera esquina. Aquí. Entonces aquí ya nos da otro poquito más de largo, ¿eh? Tienen que fijarse porque... Y aquí ya nos da, mire, un pedacito más de largo. Ay, Dios mío, se me zafó un hilito. Aquí está. De la misma forma que uníamos nuestros cuadritos, así vamos a empezar a unir aquí nuestras mangas. 1, 2, 3, 4, 5. Y prendemos enfrente. Vamos a prender aquí en esta ondita, aquí y en medio, ¿sí? Entonces aquí... 1, 2, 3, 4, 5 y enfrente. Acuérdense que vamos a unir. Otra vez, cierren con una cadenita. 1, 2, 3, 4, 5 y aquí enfrente. Quiero que vean cómo me está quedando. ¿Ya vieron? Ahora 5 y prendemos aquí, 5 y prendemos acá. Y luego otra vez en los centros de nuestro cuadrito, aquí y acá, ¿sí? Y así nos vamos a ir uniendo 5 para acá, 5, 5, 5, 5, hasta llegar a nuestro marcador. Me ya uní a partir de acá, vean. Ya le quité mi marcador. Ahora nos vamos a seguir tejiendo medio punto hasta donde está el otro marcador para volver a cerrar de la misma forma que acá, acá, ¿sí? Entonces me voy a pasar. Ay, ¿dónde están mis hebritas? Ahora ya no las encuentro. Aquí están. Vamos a tejer 5 cadenitas y nos pasamos. A ver si con tanta hebra ya me voy a poner a rematar. Acuérdense, en un lugar donde haya mucha luz, vamos a rematar todos los hilitos. Voy a empezar a partir de aquí, miren. Voy a voltear mi tejido y voy a empezar a tejer. ¿Saben qué? Ahorita que vamos a tejer el medio punto, de una vez vamos pisando colitas para rematar. ¿Sí? Entonces no lo hagan muy, muy justo. Vamos a poner 3 medios puntos en cada ondita. No nos vaya a reducir. Aquí en los macizos, uno en cada macizo. Un punto. Uno aquí y uno aquí. Y luego 3. 1, 2 y 3.
Y así de esta forma nos vamos a ir hasta llegar acá. Miren, cuando ya tengamos unidos las dos partes de arriba de nuestros brazos y hombros, entonces ahora vamos a cerrar la parte de abajo de nuestra manga. Acuérdense que tenemos aquí nuestro marcador y vamos a cerrar. Vamos a hacerlo de la misma forma que tejimos arriba, amarrando nuestro hilo, tejiendo 5 cadenitas prenden, 5 cadenitas prenden, hasta llegar al lugar donde nosotros necesitemos que esté cerrado, que sería hasta acá. Sacamos punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y prendemos enfrente. Acuérdense, de la misma forma. Cuando terminen de unir sus dos mangas por la parte de abajo, vamos a tejer una orilla todo alrededor de nuestro ensamble. Miren, mucha gente cuando hice el blanco me decía que lo querían más larguito. Entonces, este lo voy a hacer así como ustedes me lo pidieron, así les voy a hacer. Entonces, ahorita de esta puntada que vamos a tejer ahorita, le vamos a poner hacia abajo el largo que nosotros queramos, ¿sí? Esto que vamos a tejer es la parte de nuestro cuerpo. Acuérdense, aquí arriba está nuestro cuello, mangas, y esto es la parte que va abajo en nuestro cuerpo. Entonces vamos a tejer 6 cadenitas y prendemos. Más o menos vayan ustedes calculando el espacio que van a ir dejando. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y prendemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y prendemos, ¿sí? Más o menos vayan calculando. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, ahorita que terminemos la vuelta, nos vemos para que les diga cómo se suban a hacer la siguiente. Miren, ya terminé la vuelta, entonces aquí nos vamos a unir. Lo que podíamos hacer es unir aquí y deslizarme, pero mejor nos vamos a seguir en caracol para que no se vea la unión, ¿sí? Entonces unimos aquí arriba y empezamos nuevamente. 3, 4, 5, 6 cadenitas y prendemos. Ya sea que prendan así adentro o le prendan en la cadenita, como ustedes gusten. 3, 4, 5, 6 y prendemos. Entonces, ahorita van a tejer las vueltas que ustedes necesiten de larguito. Se lo van midiendo, que sea un tanto así o más largo, lo que ustedes quieran, porque le vamos a poner una florecita. Miren, yo ya me adelanté, aquí en las mangas le puse, vean, nada más que aquí se lo puse en las mangas de 5 cadenitas. Puse 1, 2, 3 vueltas de onditas y ya luego le puse este terminado para que hiciera juego con nuestro cuadrito, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo mismo en el cuerpo. Vamos a poner el tanto de onditas que necesitemos y ya luego la flor al final, ¿sí? Entonces hagan su largo y ahorita nos vemos para que les enseñe a hacer este terminado. Bueno, miren amigos, puse un marcador en donde encimé mi ondita, ¿se acuerdan? Que era la primera. Entonces vamos a contar a partir de aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Tejí 6 vueltas de ondita, ¿sí? Bueno, al terminar, estamos aquí a la mitad de nuestra ondita, vamos a cargar y meter acá. Vamos a tejer una. ¿Saben qué? Le vamos a poner doble cargada. Vamos a hacer como si fuéramos a hacer un macizo, pero dejamos el último paso en espera. Dos y tres. Ay, se me atoró mi hilo. Ya que tengo mis tres macizos, aquí en espera, sacamos para formar hojita y tejemos 4 cadenas. Nos regresamos a la segunda y tejemos un medio punto. Una cadenita y nuevamente nuestra hojita.
1, 2 y 3. Ya que tengo mis tres macizos, sacamos y 1, 2, 3, 4 cadenitas, nos regresamos a la segunda para hacer la lagrimita, una cadenita de separación, ¿ya vieron? Y nuevamente acá. Sacamos 1, 2 y 2. Doble cargada. 1, 2 y 2. Nuevamente, hasta que tengamos 3. Sacamos y cerramos, ¿sí? Y ya nos quedó nuestra florecita. Pegamos en la siguiente ondita. Las florecitas van a ir pegadas en los dos arquitos, ¿sí? Ahora vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Nos regresamos. 1, 2 a la tercera. Tejemos lagrimita. Y 1, 2, 3 cadenitas y prendemos, ¿sí? Entonces vamos a tejer una florecita, una ondita. Una florecita, una ondita. Entonces empezamos nuevamente flor. Acuérdense siempre de doble lazada para que nos quede más larguita. En la manga solamente tejí de una lazada. Una, dos, tres, cuatro. Nos regresamos a la segunda y una cadenita, ¿sí? Y así nos vamos a seguir toda la vuelta, florecita, ondita, hasta terminar. Miren, yo ya terminé mi vuelta, quedó muy bonita. Quiero que vean cómo quedó. Ustedes pueden hacerlo más largo o más corto si lo desean. Aquí, ¿qué creen que me pasó? Que me sobró una ondita. No sé si agarrarla así o mejor así como quedó. Yo creo que así ya lo voy a dejar mejor, porque si le encimo ahí, se va a ver feo. Entonces aquí hacemos medio punto, cortamos. Entonces queda así. Cortamos aquí nuestro hilo. Ya nada más hacemos una cadenita y jalamos. Acuérdense de rematar y quemar sus puntitas, ¿sí? Bueno, de la misma forma vamos a tejer la manga, vean. Yo ya tejí la manga. Pero las onditas van a ser de 5 cadenitas en lugar de 6. Y nada más tejí 3 vueltas. Aquí las hojitas nada más es de una lazada. También si ustedes quieren su manga más larga, pónganle más vueltas o menos vueltas, ¿sí, hermosas? Entonces ahora vamos a rematar todos nuestros hilos. Le voy a dar una planchadita a vapor y ahora sí vamos a ver cómo quedó nuestro proyecto. Pues espero les haya gustado la clase. Me encantó enseñarles a tejer esto. No me lo quería poner, pero no me resistí. Aunque sea así sin arreglarse, los presento para que vean qué hermoso se ve ya tejido puesto. Se lo pueden hacer más largo, más corto. Ustedes decidan cómo hacérselo, ¿sí, hermosas? Así que las invito a que lo hagan. Acuérdense que las quiero muchísimo. Esperen el próximo video, les tengo una gran sorpresa. Y si les gustó este video, denle like, suscríbanse, compartan y no se les olvide mandar todos sus comentarios. Suscríbanse a mi canal de inglés, Laura Cepeda English. Nos vemos muy pronto. Bye.